Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos Rojos del Toluca lograron ganar en la jornada 5, 1-0 los Panzas Verdes de León, y fue gracias a Daniel, Fideo, Álvarez, que no anotaba desde enero del presente año. La afición escarlata no estaba nada contenta cada que entraba Álvarez a la cancha, pero Ignacio Ambriz jamás dejó de darle confianza y tuvo su recompensa. Ahora, Fideo, se ha vuelto a ganar la confianza de todos los aficionados escarlatas que de momento se ponen en la segunda posición de la tabla general. Con su gol, Daniel Álvarez ha recuperado su confianza, y es muy probable que juegue ante Juárez el viernes. Por otro lado, la razón por la que Ignacio Ambriz mandó a la banca a su capitán, Ignacio Ambriz tomó la decisión de enviar al banquillo a su capitán, debido a que el partido anterior no jugó por suspensión, y los 11 que iniciaron en la jornada pasada, lo hicieron a la perfección. El gafete de capitán lo porta el uruguayo Leo Fernández, quien por mucho es el mejor hombre que tiene Toluca en el terreno de juego. El mediocampista chileno ahora tendrá que demostrarle a Ignacio Ambriz que aún tiene la capacidad para volver a ser titular y portar el gafete de capitán, pero lo tendrá que hacer entrando de cambio. En la cuestión de los delanteros, Zambetso y González siguen decepcionando en Toluca. A pesar de la victoria ante León, los Diablos Rojos tienen que mejorar en muchos aspectos, y uno de ellos es la definición, sobre todo sus dos centros delanteros, que de los dos no se hace uno solo. Carlos González y Camilo Zambetso son los dos delanteros del Toluca en la temporada. El único que ha anotado gol es Zambetso, y fue en la primera jornada de penal. Después de eso no ha demostrado nada. En cuanto a centro delantero, Zambetso y González son las únicas dos opciones que tiene Ignacio Ambriz, a menos que suba a algún canterano, que, así como están las cosas, seguramente lo harían mejor que cualquiera de estos dos. Por último, el director técnico Ignacio Ambriz felicitó a sus jugadores por el compromiso mostrado y porque continúan sacando buenos resultados en el Apertura 2022, aunque en el juego de la fecha 5 ante León, reconoció que fue un partido muy táctico en el que corrieron con un poco de fortuna al encontrarse, sobre el final, con el gol que les da los 3 puntos, en una plaza en la que no ganaban desde 2017. Fue un partido muy disputado desde el principio, muy táctico de los dos equipos, ellos jugando y presionándonos bien. A nosotros nos costó un poco zafarnos los primeros 10 o 15 minutos a esa buena presión que nos hacían desde la salida. Y añadió, no teníamos fluidez en lo que a mí me gusta. Creo que ellos manejan también conceptos del profe que se ven bien plasmados, como la intensidad, de repente con los laterales muy adelante y después el partido se vuelve muchas veces de ida y vuelta, por momentos ellos, por momentos nosotros, dijo en conferencia de prensa.